Bueno, señores, comenzamos con un preámbulo, ¿no? Lo que está pasando dentro del PSV es de película, es de comprar entradas de primera fila. La dura pelea negada, por supuesto, como siempre negada, entre Diosdado y Maduro. Hasta ahora en los tres primeros rounds, los tres primeros rounds está ganando Maduro. Maduro ha venido. Maduro, fíjese que Maduro ha sido un político muy hábil. Algunos dicen, no, y no es inteligente, no es culto, pero es inteligente. Sabe jugar a la política, Maduro. Maduro acabó con la familia Chávez. Ya nadie habla de la familia Chávez. Acabó con el legado del comandante, aunque el comandante se mantiene en los corazones y sigue siendo el símbolo, y solamente es un símbolo. Como el símbolo, como una plaquita, como la que ve usted aquí en esta casa de la calle Carabobo de Maracaibo. Es un mero color. Ya el legado de Chávez se encargó junto con un hombre que yo insisto, tengo tiempo que no lo digo, por cierto, ¿no? Es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno. Jorge Rodríguez es uno de los cerebros políticos más temibles que tiene Venezuela. Porque es un hombre frío, te clava el cuchillo y no botas ni sangre cuando te ves muerto. Acabó con todos los 4F. Por allí queda uno sobreviviendo, Arias, que yo creo que va a terminar dando el salto para la oposición, porque de hecho los que se llaman chavistas originarios están pidiendo una cosa insólita, participar en las primarias de la oposición. Entonces uno no termina de entender esta situación, ¿no? Bueno, Maduro acabó con todos. Ya no tiene rivales internos. Guardando la distancia, porque yo sé que muchos van a decir, ¿cómo vas a comparar a Maduro? Algo similar ocurrió en la Unión Soviética. Yo recuerdo un libro que me mostró, no me lo prestó una vez el profesor sobre, creo que era sobre Lenin, o sobre, sí, sobre un héroe de la revolución bolchevique, ¿no? Y de verdad que tiene razón. También lo leyó Ender, el sociólogo Ender Arenas, y se lo vi leer al profesor Rojas, al economista Rojas. Saludos al economista Rojas. Bueno, algo similar ocurre en las revoluciones o las llamadas revoluciones, porque yo creo y estoy convencido que la única revolución verdadera fue la cristiana, la que trajo. Perdónenme la expresión, la que trajo un tonto llamado Jesús, creyendo que nosotros íbamos a agradecer el que él murió por nuestra causa. Y yo a veces, a manera de chanza, yo soy evidentemente soy creedor del Padre Celestial de Jesucristo, por supuesto. A veces uno ve estas situaciones y dice, cónchale, de verdad que pasó, entregaron a Jesús por un ladrón. Y esa historia sigue pasando en el plano político. Bueno, en el PSV se están matando. Ya Maduro ha venido imponiendo con algunos acuerdos sus candidatos o su gente en las regiones. En el caso de Carabobo, tiene una dura pelea tras bastidores con la CABA, porque la CABA sigue siendo una figura de esas que llaman outsider. Para como un emergente que puede sacar el juego de abajo, ¿no? Es decir, lo traen perdiendo el equipo en el quinto, sexto inning para voltear el juego. Hasta allí. Esa es la única opción que tiene la CABA. Pero hasta ahora, si vemos las encuestas y vemos los estudios, no lo necesita el chavismo. Una oposición fraccionada. Prácticamente hay una, vamos a decir, una oposición que la une en pocos elementos doctrinarios, en pocos elementos estratégicos. Cada uno está jugando a salvarse a sí mismo, cada uno. Y la gente en la calle sigue, como no hay un modelaje, la gente en la calle no cree ya en nadie. El partido mayoritario en Venezuela es No Me Jodas Más. En la oposición, yo tengo que decirlo así, dos liderazgos resaltan, ¿no? Por parte de los viejos liderazgos, Manuel Rosales, gobernador, y por parte de los
Bueno, ya no tan nuevo porque ya tiene años, pero vamos a decir el grupo de los no alineados en la oposición, que sería María Corina. ¿Qué pasará? Es prematuro hacer esos análisis. Pero dentro del chavismo hay una revolución donde el señor Nicolás Maduro, todo lo que huela a Diosdado, inteligentemente le cortan la cabeza. Y fíjese cómo acaban de colocar la directiva de la mayor entidad política de Venezuela, que es el Zulia, y colocan un hombre como Luis Caldera al frente del PSV Zulia, que está en alianza con Arias. No dejaron en la directiva regional ni a uno de la tendencia de Omar Prieto y de Diosdado y de Carreño. ¿Qué pasó allí? No sabemos. Bueno, creo que en la directiva regional ni siquiera está Durán Centeno. Pero no conformes con eso, no conformes con eso, lo mismo repitieron en otros escenarios, eso sí, con pequeña presencia pero las entidades fuertes no. En Monagas era imposible, en el estado Monagas era imposible que no tuviese representación Diosdado, porque él es de allí, y en Caracas tampoco, y en la dirección nacional, pero sin un peso específico para inclinar balanza. O sea, Maduro. Fíjese que llegó un momento que Diosdado era el líder del PSUV, el líder sentimental de la gente, el que encendía las pasiones. Ya no lo es. Se ha quedado con el mazo y esta vez el mazazo lo está recibiendo Diosdado. De hecho, algunos chavistas originarios dicen que a Diosdado le dio otro infarto, porque cuando la persona tiene esas frustraciones, rabia, esos resentimientos, eso se manifiesta en la salud. Cuando tú eres feliz, tú tienes por lo general buena salud. El estrés, las tensiones, las preocupaciones, el peo político, te acaba la salud. Y eso es lo pareciera ser que es lo que está pasando con Diosdado Cabello, que sigue cogiendo palos. Pero fíjense, por el otro lado, de Citgo sacan a un hijo vamos a decir, de un amo del valle, de Luis Justi, el hombre que más sabe de petróleo, uno de los que sabe más de petróleo de América, tiene un hijo, Luis Justi Lugo, lo sacaron de la directiva de Citgo. ¿Por qué lo sacan? Y esto que estoy diciendo yo, muy poquitos medios, incluso medios opositores, lo sacaron, porque al parecer Luis Justi hijo está relacionado con un círculo de Alex Saab, el que está preso acá en los Estados Unidos. O sea, el testaferro de Nicolás tuvo relaciones con el que puso Guaidó en Citgo. ¿Cómo la ven ustedes? Ahora, fíjense, ¿por qué los medios opositores eso no lo tratan? Porque no todos tienen la actitud y el comportamiento moral para atacar al chavismo y también los errores de la oposición. Pocos medios hacemos eso. Eso no lo va a leer usted en otro medio, muy, muy pocos medios. Pero la noticia no es que sacaron a Luis Yu. Esa no es la noticia. Eso es lo que quieren vender algunos medios, que quieren censurar, porque es que ese es el problema de la censura en Venezuela. La practica la dictadura, pero también la practica la oposición. Pero vendrán medios para Venezuela. Hay la promesa de que vienen medios que tienen que ser por naturaleza antipoder, caiga quien caiga. Y lo que no dicen los medios no es que salió Luis Justi hijo, sino que aparentemente, y esa es la causa que no dicen, está dentro del círculo cercano a Alex Saab, al testaferro de Nicolás. ¿Y cómo es eso, Guaidó? ¿Cómo tú pones a una persona que está relacionado con el círculo de Alex Saab, Álvaro Pulido? Explícale eso a la gente. Yo no estoy diciendo, no lo estoy condenando. Estoy diciendo que según algunos portales en inglés, esa es la causa de la salida. Incluso Bloomberg lo señala. Claro, los medios en español, no, esa parte no la traduce. Esa parte no la saca. Y entonces, ¿cómo queda el gobierno de Internet? ¿Cómo lo que ha sido? Algo inútil, que no funciona, que no tiene razón de ser, que nos ha hecho más daño que bien. Y no, porque nos resta credibilidad. Nos resta coherencia, nos resta moral. ¿Qué le van a decir ahora a la gente? Bueno, lamentablemente no se lo van a decir a la gente y la gente seguirá, algunos seguirán cayendo como tontos.
Esas son, a mi juicio, las dos noticias, es decir, la situación interna del PSV, supuestamente también ha dejado y que le dio un infarto. Hoy veremos si hay mazazo o no hay mazazo. Y la segunda noticia es la vinculación del designado por el interinato, que para mí es un mero gobierno de Internet, relacionado con Alexa. ¿Y por qué la Asamblea Nacional del 2015 no investiga eso? Se quedan en puras comisiones. No ha pasado absolutamente nada. Mientras todo esto ocurre, el país sigue sin electricidad y ya la gente está tomando la actitud de oído sordo. Ya no le está prestando ninguna atención y eso es malo. Eso es malo, que la gente se duerma y que no atienda esta situación y que no exija y que no reclame.